Hoy me encuentro en el anime más jugado de todo Roblox, un juego que hace mucho que me estáis pidiendo que tenga por el canal y que yo ya había visto, llamado Steve's One Piece, una versión nueva, digamos, o bueno, hace poco que está, digamos, el juego de One Piece en sí, de la serie, ya lo sabéis. Y lo dicho, no me llamó mucho la atención en su día. De hecho, lo vi, entré y dije, no me gusta mucho, la verdad. Pero he decidido darle una oportunidad porque, como digo, me lo habéis comentado muchos y he visto que es muy jugado. Así que, bueno, voy a enseñaros básicamente lo que hay en el spawn cuando empiezas, que empiezas tal cual donde yo estoy ahora mismo. Os voy a enseñar un par de cosillas que me han dado, por cierto, los suscriptores, me han regalado. Que de verdad, desde aquí les doy un abrazo enorme. Muchísimas gracias porque les he dicho, no hace falta que me deis nada porque de verdad acabo de empezar, quiero... Me han dicho, no te preocupes, ¿ah? Si llevamos sobrados. Y bueno, me han dado un montón de dinero, ¿vale? Que tengo aquí, por cierto, a ver dónde está. Os lo voy a enseñar. Un montón de dinero y una fruta del diablo. Que me he comido ya, me han dicho la Magu Magu. Espero no decir mal el nombre, por favor. Si digo algo mal, perdonadme, ¿vale? Creo que me han dicho Magu Magu, que se llama, bueno, en fin. Y me convierte como en el hombre de fuego, de magma, chaval. Mira, ¿veis? Cuando me toca la gente... Como que se queman, ¿veis que les hago un poco de daño? Obviamente les hago muy poco de daño porque yo soy un noob total, acabo de empezar a jugar. Pero fijaos, y tengo varios ataques que ahora os enseñaré. Entonces, tú comienzas aquí, y es todo el mundo de One Piece, digamos, como veis, todo de océanos, y con ciudades por ahí perdidas, en islas y tal. Tú cuando empiezas, lo primero de todo es el melee, ¿vale? Únicamente vais a tener el melee, que es pegar a puños, tal cual. Y tenéis que subir de nivel, que el nivel lo tenéis aquí, ¿vale? Fijaos donde os he enseñado, yo así lo tengo yo ahora mismo. Y para subir el nivel de cada cosa tenéis que luchar con esa cosa. O sea, si queréis subir el nivel de melee, pues tenéis que pelear a melee en las misiones. El de espada, pues tenéis que pelear a espada y así, ¿no? Entonces, la defensa creo que se la sube siempre y ya está. Esta es la primera misión que podéis pedir. Venís aquí, le clicáis a este buen hombre sin nada, sin seleccionar nada en la hotbar, ¿vale? Le clicáis y os da la misión de matar a ladrones. Ladrones que están aquí. Vale, aquí tenéis la misión justamente delante. Fijaos que hay gente súper cheta, tío. ¡Mira, mira! Hay uno convertido como en un pájaro de fuego azul o de... Yo qué sé, tío, está chulísimo. Hay cosas, la verdad, que están bastante guapas. No me gusta el tema de la skin. Mira, vienes aquí, plas, 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 y te leas a puños con él, ¿vale? Esto es lo que vosotros tendréis que hacer. Pelear con toda esta gente y hacer la misión. Que la primera son 20, matar a 20 ladrones. Aquí van spawneando y les vais matando. Y de esta forma, pues, subís de nivel. Entonces... Lo siguiente que tendréis que hacer es coger una espada de madera, que es la primera que hay. Con el dinero que os den, os cogéis una espada de madera que vale 100 y está en esta tienda de aquí. ¿Vale? Venís aquí sin nada, como siempre, sin nada señalado en la hotbar, y le dais aquí, compráis la espada, ¿vale? Si tenéis por casualidad una fruta del diablo y no os gusta porque es muy débil y queréis coger otra, aquí podéis remover, o sea, eliminar la fruta que tengáis. Pero os cuesta o bien dinero o bien Robux. Y luego, hecho esto... Pues ya podemos empezar a explorar el mundo, que es lo que yo voy a hacer con vosotros. Fijaos lo que tengo aquí, voy a probarlo con los tíos esto, chaval. Voy a probarlo con esto de aquí, parguelillas. A ver, yo tengo la espada de madera. Que por cierto, ahora nos iremos a dar una vuelta, ¿vale? Para quitarme la espada, y fijaos, fijaos en esto. Uy, no he hecho nada, vaya. ¡Mira, mira! ¡Oh! ¿Habéis visto el ataque de la cabeza de dragón, chaval? Es que lo reviento, lo que pasa es que me he quedado un poco bugueado. Me he quedado un poquito bugueado, tal. Ahí en el suelo, a lo parguela. Vale, pero ¿veis? Si hago así, mira, mira. Uy, que te meto así, chaval, un puño y que te destrozo. Mira, mira. Madre mía, la verdad es que lo peta bastante, ¿eh? Mira, fijaos. ¡Plas! ¡Hala, todos muertos! Ah, no, pues no están muertos. Vale, ¿veis? Así vamos a pegar a melee. Creo que se quemarán, ¿verdad? Si me tocan, se queman, sí. Efectivamente. Y la verdad es que, oye, como os digo, es una fruta que me han dado, me han regalado los suscriptores, me la han traído y digo, ostras, tú. De hecho, es la que tengo aquí. Es que me han dado otra, que digo, no me deis más, por favor, si es que no puedo coger más. Con esta basta, fijaos, es como un, ¿no? Una guindilla roja ahí, súper picante. Está guay. Y nada, chicos, vamos a dar una vuelta con barco, que me han dicho los suscriptores que tienen por aquí un barco. Así que nos vamos a ir, me voy con los pros, me voy bien protegido por vosotros. Por el Team Majete, que son unos cracks, de verdad. Vale, vamos a ver por qué el muelle está en este lado. Yo tengo una barca comprada que he cogido antes, pero una muy sencillita. Imagino que los suscriptores tendrán algo mucho más grande. Ok, vamos a por una espada todo guapa. He puesto en el chat. A ver, a ver si me llevan. Vamos con el barco, porque ya sabes que en el mundo de One Piece, para moverte por todas partes y desplazarte, tienes que usar siempre barcos. Así que vamos a ver si... Y fijaos, tiene doble salto, ¿eh? Mira, mira, ¿qué digo? Doble salto infinito.
Yo recuerdo cuando subí yo el One Piece aquel, ya no recuerdo ni cómo se llamaba. El Bizarre Adventures creo que era, o era otro, que también había en las Devil Fruits y también lo estuve trayendo y me gustó bastante. Yo iba con un barco ya bastante chulo, sinceramente, y me moló mucho, pero claro, como que ya pasaron de aquel juego, lo pusieron creo que privado o no sé qué pasó. ¡Oye! ¡Dejadme un sitio! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos en barco! ¡Los majetes! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Perfecto, chicos! Y nada, lo que habéis visto, ¿vale? Digamos que con la fruta tienes varios ataques. El ataque con la Z, o sea, los ataques van de la Z a la V, ¿vale? Z, X, C y V. Son cuatro ataques diferentes. Ahora os lo enseñaré porque creo que solo os he enseñado dos. Os enseñaré un poco mejor para que veáis lo que hace la fruta Mago Mago. Creo que era así el nombre. Y nada, vamos ahí, mirad, qué guay. Primer viaje que hace Mian en el mundo de Steve's One Piece. Fijaos. Vamos, no sé aquí. Fijaos que hay un montón de... Yo es que no conozco nada. Ya os digo que me he metido antes a jugar un ratito. Digamos a... Bueno, a probar, a tantear los inicios, a hacer las primeras misiones. Que era básicamente esa que os he enseñado de los ladrones. Pero no me he movido de la isla inicial. Así que este es el primer viaje que estoy haciendo. Espero que os guste viajar con Mian por los mares de Steve's One Piece. Un buen like, chicos, se agradece. Y ya sabéis que tenéis en la descripción mi perfil de Roblox para seguirme. Importantísimo. Que muchos me preguntáis siempre cómo uniros a mí. Pues eso, si me seguís, podréis ver cuando estoy jugando y uniros. Porque básicamente casi siempre lo dejo privado. O sea, lo dejo público en el perfil. De hecho, ahora está público y por eso ha entrado tanta gente. A ver, nos vamos a la isla esa que no sé qué es. Vale, por allí, mira, ahí hay otra, ahí hay otra. Mira, ahí hay un pobrecito. Hay muchísimas islas, LOL. Vale, yo voy sacando fuego. ¿Veis? Cuando se acercan a mí, como que me convierto en... ¿Veis? Se me conviertan las extremidades en bloques de... Como de lava, ¿no? O de magma. ¿Veis? Y se queman. Pasa que como, claro, tengo tan poquito nivel que no les hago nada. ¡Hemos llegado, chicos! A la isla de... No sé qué. La verdad, bueno, no tengo ni idea ni dónde. No sé ni dónde estoy. ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Os sigo! ¡No, hombre! ¡Pero no me matéis! Estamos de vuelta a la isla. Vamos a ver si ahora mismo no me mata nadie, por favor. Que mira que ya es mala leche. Yo no sé si ha sido sin querer o queriendo, pero ha sido, joder, muy oportuno, la verdad. A ver, vamos a ver si yo le sigo, porque no tengo ni idea de dónde es. Vale, tal cual por aquí subiendo. Sí, eso parece. A ver, ¿dónde compramos? Porque les he comentado que me llevaran a donde se pueden comprar espadas para, digamos, que mejorar mi espada. Porque ya os digo que fijaos que tengo la de madera, que es una cochina. Es la más feucha, la más mala. ¡Uy! Vale, están aquí. Uy, mira, vale, son... Vale, tengo mucho dinero porque como me han dado, pues la verdad es que genial. Vale, Pipe, pero esto es mejor que las espadas. Ah, no, vale, aquí hay espadas, a ver. Griffon. Griffon Price. ¿Qué es esto? Lul, chaval. ¿Y qué es lo mejor? A ver, la espada de Shanks. ¿Qué es lo mejor para comprar? No tengo ni idea, yo lo pregunto por preguntar. A ver, esta dice... Ah, pero son 7 millones y medio. Ah, bueno, pero creo que tengo, ¿verdad? Porque tengo muchísimo, que me ha dado... madre mía, si tengo. Esta dice, vale, pues esta, venga. ¡Hala! ¡Oh, qué buena, chaval! Mírate esto, papu. ¡Mira esto! Impresionante, vale. Y ahora voy a guardar el arma, que se guarda aquí. Se guarda, fijaos. Aquí veis slot, tenemos dos slots para guardar armas. Entonces, quiero guardar... Wooden Sword. ¿Por qué no puedo guardar...? ¿Dónde está mi espada? ¿Aquí tal vez? Ah, vale, sí, fijaos, ¿veis? El slot 2 lo tengo en la Griffon esta. Vale, que podría haberlo guardado en la 1 directamente, porque aquí tengo la madera esa marrana. Pero bueno, vale, chicos, fijaos. Qué guay. Hace un grupo, dice, ah, se pueden hacer grupos y teams y todo. Guau, chaval, a ver esto. Mira, 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 madre mía, esto lo peta. Ahora soy el hombre de fuego con una espada que lo peta. Fijaos. Vale, creo que aquí no hay mucho más que comprar, tal vez. ¡Lol! Han hecho un tornado. Mira, mira, ah, vale, es verdad, es verdad. Ahora que han hecho eso, os voy a enseñar los ataques, fijaos. A la Z. Hace eso, ¡plas! ¿Veis? Lanza como una especie de ataque extraño a larga distancia. Luego la X. ¡Pum! Un puño en el suelo. Y crea como una especie de lago de magma, ¿no? De lava, fijaos. Que quema a toda la gente que tengas a tu alrededor. Imagino que esto contra NPCs tiene que venir genial. Porque claro, como vienen a pegarte, se quemarán todos a la vez, ¿sabéis? Eso está muy bien. Fijaos, el de la C, por cierto, me gusta bastante. Flipáis con esto, mirad. Mirad, ¡pas! Lo tira al aire. Ah, no, 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 este es el del... Vale, este no era el que yo quería enseñaros. Esto es una cabeza de dragón, que ya lo habéis visto antes. Vale, fijaos, a ver si lo hago otra vez. A ver, un momento, ahí está. Fijaos, ¡pum! Y está bastante chulo, sinceramente. Me ha gustado este.
hasta que no acaba el ataque, por cierto, no te puedes llegar a mover. Y luego el de la V, que es el que os digo que también está bastante chulo, fijaos. Puños arriba y tira un montón de bolas hacia el cielo. Y luego caen, ¿veis? Y hacen daño a todo el mundo a tu alrededor, vamos, básicamente. Está, la verdad, que bastante cheto, ¿eh? Mola un montón, tío. Mira, plas. Es como una especie de puño, ¿no? Tiene forma de puño. Sí, de guante de boxeo. Es verdad. O me da la sensación, ¿eh? A lo mejor no. Madre mía, es que encima tengo hasta Taxi Express. Muchas gracias, chicos. Sois los mejores, de verdad. A ver. Aquí, este tío va. Yo no puedo hacer nada, ¿no? Es que tengo nivel para él. ¿Qué vas a hacer, Mian? Si no tienes nivel para hacer nada, chaval. Vale, katanas. Vale, o sea que creo que tengo la espada macheta. O sea, pero me han dicho que esto es macheto y vale 7 millones y pico. 7 millones y medio, o sea que es una chetada que flipas. Vale, misiones. ¡Oh! Mira, 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 los reviento, Los reviento con la espada esta y acabo de llegar. O sea, acabo de empezar a jugar. Eso es la espada, ¡Oh, oh! Madre mía. Ahí está, ahí está, ahí está. Esto imagino que me ayudará a subir mucho de nivel, ¿no? Digo yo, ¡Jua! Los destrozo. Qué fuerte me siento ahora mismo. Vale, ahí está. Imagino que podré hacer que aquí habrá misión. O sea, no matar por matar, sino que habrá alguien que me dé la misión. Que tal vez esté por aquí. Me lo he pasado, también podría ser, Al igual he pasado por delante y no me he dado ni cuenta, chaval. Esto es muy mío. Vale, tiene que haber un NPC que nos dé la misión de esta gente. Vale, ahora mismo no veo nada. A lo mejor no, a lo mejor no es misión. Simplemente ahí tienes que matar y ya está. Es 100 veces mejor, dice el que tiene ahora. Sí, la espada, ¿no? Se imagino que se referirá. Mira, mira, mira. Y si hago así, comeos eso, chaval. ¡Guau, ¿Qué te ha parecido esa? Y ahora esto, puño en el suelo y los reviento. ¡Oh! ¡Qué cheto, Madre mía, la verdad que está súper guapo, tío. Tenía una fluta. Ahora soy chino. Una fruta del diablo. Y esta, no sé, está guay, la verdad. Me ha molado bastante la de fuego. Antes me han dado una, otra. Pero era un poco, la verdad, que cutrilla. No hacía nada del otro mundo. Vale, no aparenta que haya nadie por aquí. Tú, esta gente. Que te dé misión. Pero bueno, chicos, ya lo habéis visto. Digamos que cada isla, pues tienes misiones especiales, imagino, y demás. Para subir de nivel. Espadas, todo tipo de espadas para comprar. Frutas del diablo, que se imagina. Imagino que se encontrarán random por el mundo. Como en el otro juego. Pero bueno, en fin, simplemente como digo, quería traeros el juego porque, bueno, jugándolo, la verdad es que, oye, tiene su historia, ¿no? Está chulo. Es como el del Army Control Simulator, ¿sabes? Que a primera vista dices, me parece un poco cutre, no me gusta, pero cuando lo juegas, está guay. Me acaban de matar, por cierto, a todo esto. Vale, chicos, lo bueno es que no pierdes la fruta del diablo, aunque te maten, o sea, la tienes siempre ya contigo, eso está bien. Así que nada, chicos, aquí me despido, espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Si queréis más Steve's One Piece por el canal, un buen like se agradece. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.